Hola, bella, ¿verdad? Es una mantarraya que conseguí en uno de mis viajes misioneros cuando estuve en Belice. Pero no estoy aquí para hablar de mantarraya. Estoy aquí para hablarle de mi nuevo blog, una nueva entrada que acaba de salir y trata del concepto de lo que utilizamos para atraer a la gente a nuestras iglesias o el ministerio. Eso es la misma cosa que ganará su lealtad. Ahora, el gran peligro de esto es que en vez de hacer discípulos de Jesucristo, es posible que hacemos de las personas idólatras, atraído a otra cosa menos que Jesús. Interesante el concepto. Le invito, si les interesa, a leer más acerca de esto en feprójimo.com y busque el blog y hay más información. feprójimo.com. Espero verles allí. Gracias.